nombre es Julián Pérez, yo soy director de Asuntos Públicos de Colbún en la región del Biobío y llevo casi 12 años trabajando en Colbún. El rol del Centro de Emprendimiento desde siempre ha sido apoyar el emprendimiento, tanto en su cultura como a los microemprendedores, y como una manera de impulsar el desarrollo local. Nosotros estamos aquí instalados hoy día para invitar a la comunidad. ¿Invitarlos a qué? A que vengan a experimentar la mejor forma de hacer negocio, la mejor forma de aprender a hacer negocio. Nosotros sabemos que en cada una de nuestras comunas está gente que requiere salir adelante y para eso muchas veces decide el camino del emprendimiento. Se le pone una idea en la cabeza y trata de impulsarla para hacer de esto un medio de vida. Abrimos este espacio para que se acerquen, compartan, desarrollen toda su energía emprendedora y puedan vincularse con otros emprendedores, puedan levantar su negocio. Todas esas personas requieren un apoyo de formalización, un apoyo de capacitación, de asesoría y orientación. Y además de eso requieren crear una comunidad, ser parte de alguien que también está empujando por lo mismo y que por ende le impulsa el espíritu a seguir avanzando. En ese sentido, el trabajo que desarrolla el equipo presente en el centro está enfocado a desarrollar capacitaciones, generar el apoyo a postulaciones a fondos públicos, postulaciones a fondos propios que tiene Colbún y también el apoyo en asesorías personalizadas a todos los emprendedores que estén interesados en hacer crecer, en iniciar un negocio. Nosotros creemos que el motor es el emprendimiento y creemos que ustedes son capaces de esa máquina llevarla muy lejos, así que el mensaje, el desafío es a creer en ustedes mismos y efectivamente en darle a sus comunidades lo que necesitan. El emprendimiento es clave y ustedes son la fórmula. Todo eso se ofrece de manera gratuita en el Centro de Emprendimiento y ya llevamos 10 años haciendo esto con bastante éxito. Hemos entregado decenas de capitales semilla, hemos hecho una serie de procesos de asesoría, de incubación, talleres, charlas y a partir de eso hoy día estamos muy posicionados en la comunidad y estamos impulsando de manera efectiva el desarrollo a través del impulso del emprendimiento. Nuestras expectativas con el proyecto de Gente Dulce es ir generando, ¿cierto?, una comunidad, que entre los emprendedores también haya colaboración mutua y poder generar, ¿cierto?, una ventana al emprendimiento de la región del Biobío. Bueno, la idea de Gente Dulce nace con el afán de mostrar los productores que tiene Santa Bárbara, Quilapo, Antuco, Quilleco y Coronel, mostrarlo a nivel nacional. Es poder generar una muestra a nivel nacional de la identidad local que generan estos productos, ya sea artesanía, venta de productos locales como lo es la miel. Gente Dulce es una oportunidad para todos los emprendedores de poder mostrar a Chile, a la región y al mundo en general sus artículos, sus productos. Es una oportunidad para todos, esperamos que la aprovechen. Queremos que junto al Centro de Emprendimiento los emprendedores puedan vender más y de así, de esa manera, ir creciendo sistemáticamente y ojalá en un futuro ser grandes emprendedores. Bueno, la pandemia del coronavirus representó un desafío importante en nuestro trabajo, ya que gran parte de los emprendedores que nosotros atendemos son de zonas rurales y por tanto tienen difícil acceso, ¿cierto?, a internet y a otras nuevas tecnologías. Creemos que en estos momentos lo principal es la contención de los emprendedores, no solamente en lo técnico, sino que también muchas veces en lo emocional. Hemos estado desarrollando muchas asesorías, capacitaciones, apoyos para saber cómo poder seguir manteniéndose en el tiempo. Hemos recibido preciosas historias familiares de emprendimiento y creemos que eso nutre a la sociedad. No solamente en la parte económica de autoemplearse, que ya es un gran beneficio, sino que en generar un espíritu donde yo soy el quien puede tomar el futuro con mis propias manos y puedo impulsar a través de mi futuro el futuro de los demás cuando soy capaz de dar empleo, cuando soy capaz de crecer.